están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo estoy muy feliz y emocionada de hacer este video. Es un video que nunca había hecho y estoy segura que les va a encantar. Antes de empezar me van a decir, ¿pero qué traes aquí? ¿O qué? ¿Por qué estás toda roja? Justo antes de empezar a grabar este video, algo me picó. Me empezó, o sea, a dar comezones y luego me vi en el espejo y sí, traigo como algo. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que poco a poco se va a ir este color. Hace un par de meses, el sitio de vestidos JJ's House me mandó un mensaje para hacer una colaboración con ellos y obviamente dije que sí, porque es un sitio internet que nunca he probado y ya había visto varios videos de unas chicas en YouTube enseñando pues los vestidos y se veían de una súper buena calidad. Entonces lo que quiero hacer en este video es que les quiero enseñar unos vestidos de este sitio JJ's House. Es un sitio donde venden vestidos para grandes ocasiones, como vestidos de novia, para bodas y a un súper buen precio. Entonces cuando pedí los vestidos estaba un poco así de que pero pues cómo va a ser la calidad cuando pagas por ejemplo un vestido de novia 100-150 dólares, lo que no es mucho para un vestido de novia. Te vas a preguntar, pero la calidad, ¿qué onda? Entonces les voy a enseñar la calidad, ¿qué tal? Pedí unos vestidos de boda y unos vestidos para ocasiones así normales. En el sitio internet puedes entrar todas tus medidas y te fabrican el vestido a tu medida. Entonces yo mandé todas mis medidas. Entonces vamos a ver cómo me quedan. Y también les quería enseñar que todos los vestidos vienen en estas bolsitas de plástico. Muy bien empacado todo. El pedido se tardó como una... de verdad, como una semana, unos 10 días en llegar, súper rápido. Así que, muy bien. Vamos a empezar primero por los vestidos de ocasiones. En francés hay una expresión que dice le meilleur pour la fin. No sé muy bien cómo es en español, pero lo quiero hacer así. Entonces, primero los vestidos así como de ocasiones. Vamos a empezar por el más barato. Este es un vestido que me había gustado mucho porque a mí me gustan mucho los vestidos normales, sencillos, no tan largos. Todavía no me acostumbro a llevar vestidos muy largos, no me siento a gusto, siento que no queda bien con mi morfología. En fin, prefiero los que no son tan largos, pero pues aquí en México, sobre todo en Guadalajara, sé que en otros estados también, a todas las bodas que fui, fue en Jalisco. Y sé que en Jalisco por lo menos están acostumbrados a estar súper arreglados para bodas. Las chicas súper maquilladas, los vestidos muy largos, todo súper formal. Ya les había contado este detalle, pero allá en Francia no es para nada así, las bodas son más casuales. Lo importante es verse elegante, pero no es necesario poner mucho maquillaje o tener un vestido largo. No, puede ser un traje bonito, elegante, un vestido corto también. Cuando llegué aquí me tuve que acostumbrar más o menos a llevar vestidos largos. Encontré este, me gusta mucho el azul marino, siento que me queda bien a mi color de piel, mi color de pelo, etcétera, etcétera. Pero lo que no se ve mucho en el sitio internet es que es un poco transparente, pues lo pueden notar de aquí. Vamos a ver cómo me queda, vamos a ver si cuando me lo pongo sí está transparente. Ya me puse el primer vestido y estoy muy contenta. Cuando me lo tengo así puesto, aunque haya bastante sol, no se ve para nada transparente. Entonces, muy contenta. Atrás hay como un elástico aquí. Puedes ponértelo por acá más apretado por si quieres, porque hay estos tirantes. También me gusta que sea asimétrico porque siento que le da como un aspecto más original. Y me lo puse con unos tacones negros. Entonces díganme lo que opinan acerca de este vestido, pero esto sí o sí me lo quedó, me encantó. Díganme su opinión también, ¿ustedes piensan que me lo podría poner así para una boda o sería como más para un evento menos formal? A las bodas a cuales fui, yo sé que las chicas por lo general suelen usar vestidos más largos como hasta el tobillo, por eso les pregunto, pero pienso que sí podría ser. Vamos a pasar al segundo vestido que elegí. Nunca había pedido un vestido o una ropa de este color porque siento que, no sé, se ve como para más de señora. Quiero mucho su opinión, a ver qué me dicen, si sí me queda bien este color o si sí se ve como de señora y que mejor no. Me espero unos años antes de usar este vestido. El color es burgundy, yo creo que en la cámara se ve un poco más rojo, pero sí es un burgundy real. Este vestido se siente mucho más pesado que este,
porque este vestido es doblado, tiene dos capas, no es para nada transparente, se siente un poco caluroso pues por las dos capas. Por eso me gusta también este vestido, porque ahora está haciendo mucho calor y siento que sería pues perfecto para las bodas ahorita, aunque con todo lo de la pandemia pues no hay muchas bodas. Pero bueno, ya tengo el vestido puesto, como pueden ver. Yo creo que sí es mi tamaño, no estoy segura si hubiera sido mejor un tamaño menor, porque estos dos vestidos los pedí en talla M y luego son los vestidos de novia que puedes personalizar dependiendo de tu tamaño, de tus medidas. Antes que todo, díganme el color, si me queda o no. Y acerca del corte, me siento muy a gusto en este vestido. Sin duda es un vestido en cual durante las bodas puedes bailar sin problema. Está a gusto, no te pega ni nada. Viene un poco arrugado porque así saqué los vestidos para enseñarles pues cómo vienen. No planché, pero pues obviamente si voy a un evento lo voy a planchar. Siento que de esta parte tal vez está un poco flojo. Lo que tendría que hacer es ir y ver si puedo en algún lugar aquí de Guadalajara como hacérmelo un poco más pegado. Esta parte tal vez se vería como más elegante así. Pero me gustó también el detalle de la pierna abierta. Ahora vamos a pasar a la parte más emocionante, que va a ser los vestidos de novia. Para los que no han seguido mucho las aventuras, yo estoy aquí viviendo en Guadalajara, vivo con mi novio, ya vivimos juntos, pues no sé, en total como unos 2 años, algo así. Muchas personas me preguntan mucho que si estamos casados. No, no estamos casados Álvaro y yo. El otro día que les platiqué que estaba buscando pues otro tipo de visa para poder quedarme más tiempo en México, muchas personas me dijeron, ah, pues cásense, etc. La verdad es que yo tengo 24 años, todavía me siento muy joven para casarme y creo que es algo muy cultural aquí en México, también por el tema de la religión, etcétera. Yo entiendo muy bien que hay unas personas que se quieren casar, que lo ven como un objetivo en la vida, está muy bien, pero para mí no es el caso. Pues tengo como otros objetivos en la mente que el hecho de casarme, tal vez en unos años sí es posible, pero a los 24 no. Pero es cierto que siempre me ha llamado la atención ver los vestidos de novia, es algo que se me hace tan bonito y hoy estoy pues muy feliz porque por primera vez en mi vida voy a probar vestidos de novia, a ver cómo me va. Para el primer vestido que voy a probar, es el que más me gustó. Se siente muy pesado, siempre atrás viene como una etiqueta de JJ's House. Este no está muy blanco, es como si fuera un azul súper ligero, pero tan azul que casi se ve en blanco. Me hice un chonguito, creo que se ve más de peinado de boda que el pelo suelto. Y vean, me encantó este vestido, está increíble. Si algún día me caso, yo creo que quisiera algo así, de verdad. Se siente de una súper buena calidad, está bastante pesado, pero no tanto. Me quedó muy bien, entonces esta vez sí lo hicieron con las medidas que yo les había mandado y pues nada que decir. Me gustan mucho los detalles de este vestido, cómo se ve aquí el escote. Atrás también me gustan mucho los detalles de los botones. También me gusta mucho el detalle de la pierna abierta. Díganme lo que opinan, pero creo que este vestido sería como el más elegante de los que he pedido, como más classy, elegante, chic. ¡Voilà! Hasta ahora mi vestido favorito. Miren los detalles también adentro del vestido, tiene estas cosas para permitir que el vestido se agarre bien y también tiene como estas cosas de silicone que hace que se pegue bien a tu cuerpo. Todo perfecto con este vestido, la verdad. Ahora vamos a pasar a otro vestido. Cuando lo vi en el sitio internet, este vestido me pareció como una buena idea para una boda, tal vez una boda civil o la segunda parte de una boda, cuando la gente baila, etcétera, para sentirte más a gusto, porque es un vestido más corto y me pareció ser un vestido bastante elegante y sencillo, pues lo que me gusta. Entonces vamos a probar. Segundo vestido de novia que me gustó mucho también. Otro estilo totalmente mucho más sencillo, más ligero. La calidad también se siente muy buena. Me gustan las mangas aquí abiertas. También la espalda está bastante bonita. Y yo creo que para una boda civil podría funcionar totalmente. Díganme lo que opinan. Nunca fui a una boda civil aquí en México. No sé cómo son como las
costumbres, las tradiciones para los vestidos, pero en Francia por lo general durante la boda civil sí tienes un vestido blanco, pero algo sencillo. También pequeño close-up de los detalles, estos volantes. Y también les quería enseñar este ramo de flores que pedí, porque quería ver la calidad también, porque estos están muy baratos también y quería ver si sí vale la pena o no, y pues la verdad es que sí, porque se ve súper bien. Díganme qué opinan y cuál vestido han preferido hasta ahora. Y ahora vamos a pasar a un vestido con cual me voy a salir más de mi zona de confort. Se veía súper bien en la foto del modelo, entonces me dije why not, pero este sí tiene mucho más detalles, está mucho más pesado, pero esto se siente de una muy buena calidad. Tiene aquí encaje que se ve muy bien, de una muy buena calidad, y aquí tiene unos brillantes que la verdad pues no estoy acostumbrada a usar este tipo de vestidos con muchos detalles, pero la verdad quería probar a ver cómo se me ve este vestido. Lo llamaría el vestido de princesa. A mi sorpresa me gustó bastante cómo me queda, me gustó el escote, yo creo que se ve bonito, elegante, refinado. Igual en la espalda me gustó cómo se ve también. Todo el vestido se siente de una muy buena calidad la verdad, y también los tamaños me quedaron muy bien, este también me quedó muy bien. Entonces respetan muy bien las medidas que tú les das cuando van a fabricar tu vestido a la medida. Creo que este es como el más atrevido de lo que he pedido, pero estoy feliz de ver que al final me gusta también este corte, como se me ve. Igual se puede mover súper a gusto en el vestido, también esto está muy bien porque el confort de un vestido es pues un criterio muy importante cuando vas a elegir tu vestido. Entonces me gustó mucho, espero que a ustedes también les haya gustado este video muy diferente de lo que solía hacer. Díganme lo que opinaron de los vestidos, cuál fue su vestido favorito. No duden en checar la barra de información porque les voy a poner todos los links de los vestidos, y no olviden el código de descuento Josephine, que les da un 10% de descuento sobre su pedido, así que aprovechen. Me divertí muchísimo haciendo este video, espero que ustedes también, y les digo hasta muy pronto en un próximo video. Bye.